Hoy es 22 de junio. En Colombia celebramos la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Porque os digo que ya no la comeré más hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios. Y recibiendo una copa, daba las gracias, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Tomó luego pan y, dadas las gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que es derramada por vosotros. Evangelio de Lucas, capítulo 22, del 14 al 20. Señor, cuánta seguridad me dan tus palabras. Has dado tu vida por mí y me esperas en la casa del Padre. No dejes nunca que pierda de vista la meta a la que me llamas. Fortaléceme por medio de esta meditación para que logre pasar de la divagación a la oración, para que pueda transformarme en un auténtico receptor de tu gracia. Dame la sabiduría, dame la fortaleza para seguir tu camino. Si miramos un poco, creo yo que el Señor estaba un poco ansioso de celebrar la Pascua con sus apóstoles, porque sabía lo que significaba para ellos esa Pascua. Pero mire que no la teme, sino la desea. No huye, sino que la prepara cuidadosamente. Y es el Señor que quiere compartir la mesa con sus apóstoles. Es el Señor que quiere despedirse. Es su adiós en el tiempo. Y el Señor nos espera a nosotros para compartir la mesa. Y si al hacerlo, nuestros corazones se encuentran abiertos y deseosos de conocer más y mejor al Señor, sé que el Espíritu Santo trabajará en cada uno de nosotros y así podremos vivir cada día más como cristianos auténticos, esforzándonos por adquirir virtudes necesarias para ello. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te acompañe siempre. Que tengas un feliz día.